Terzo capitolo di Raccontando Basilicate. Dopo la presentazione istituzionale e la tappa di New York, questo progetto, questa celebrazione della cultura lucana o delle culture lucane nel mondo, fa tappa a Buenos Aires. L'iniziativa, ricordiamo, è della Federazione dei Circoli e delle Associazioni dei Lucani in Piemonte, che la realizzano in collaborazione col Centro Lucani nel Mondo Nino Calice, con il sostegno della Regione Basilicata e con la curatela di Architecture of Shame. Andiamo a scoprire cosa è accaduto nella capitale argentina. In realtà, attraverso la collaborazione con il MUNTREF, il Museo dell'Emigrazione, e l'UNTREF, l'Università 3 de Febrero, questo progetto, Basilicate, appunto, è stato presentato alle comunità di lucani che vivono lì. Ed è stata anche realizzata la premiazione del concorso gastronomico che rientra sempre in Basilicate. Tra le interviste raccolte da Cristina Amenta e quelle raccolte dalla università e dal museo, abbiamo la possibilità di raccontarvi cosa è successo. Guardiamo insieme il rullo. Salutate! La Università del 3 de Febrero está orgullosa de formar parte de este proyecto a través del MUNTREF, Museo de la Inmigración, que es el lugar natural donde este proyecto Basilicate va a realizarse, dado que es el espacio creado por la universidad para afianzar esos recuerdos, esa memoria de la inmigración, tanto pasada como presente, a través de sus descendientes, ese patrimonio inmaterial que la inmigración dejó en nuestro país y que quedó en las familias. A través de ellas nosotros nos podemos acercar a esas tradiciones a través de su gastronomía, de sus ritos y de la confección, digamos, de todo lo que es la casa y todo lo que es la memoria. El tema de la gastronomía como uno de los puntales de esta memoria, de esta herencia inmaterial, y es fundamental. Acá hemos podido degustar una gran cantidad de platos y además escuchar a las personas que son los protagonistas de toda de esta movida gastronómica. Así que bueno, a partir de las historias personales de cada uno y de la forma en que preparan sus platos, que muchos están inspirados en los platos originales, pero que han sufrido alguna transformación a lo largo de las generaciones, estamos recibiendo una parte de esa Italia que está fuera de Italia, o de esa Basilicata que está fuera de Basilicata. El trabajo realizado acá en la universidad fue fantástico, espectacular. Fue una muestra de unión, transmutación y festejo de los italianos, de los lucanos que hablamos y comemos y charlamos. Desde una bienvenida con un buffet, lo que contenía la picadita, el vinito, el vermut, todo lo que nos caracteriza a nosotros, los italianos, los lucanos, que nos transformamos acá en argentinos y seguimos con nuestra basilicata en sangre, impulsándola, charlando de nuestras recetas tradicionales, los nuevos nombres que le vamos dando y esa mezcla entre sonrisas, recuerdos y principalmente alegría. La gastronomía es un vehículo importantísimo, lo creo que es el medio para poder entablar charlas, entablar recuerdos, entablar proyectos en conjunto. Y es un vehículo en el cual se conectan todas las generaciones, desde los más pequeños hasta los más grandes, y donde fluye el saber, ¿no? El estar revolviendo con la cuchara de madera para que no se pegue, cuándo está la cebolla, cuándo ya está la masa para ser estirada. Es una conexión entre todas las generaciones y trasciende a la cultura de nuestro país. Yo creo que los argentinos somos italianos que hablamos español. El tema de la receta retrotrae en un cierto sentido a lo que es la historia de mi familia, bueno, de mis antepasados, de mi familia materna. Casi todos los domingos comíamos pasta, por eso que, bueno, que traje lo que es la receta de los fuchiles. Lo vimos con uno de los chicos que salió ganador en el tercer premio, donde hizo unos fideos, unos fusilli, y los fusilli son de harina y agua. Pero hacerlo con nuestra harina tradicional, o sea, nuestra harina común, la de 4 ceros, es muy complicada cuando con la Italia se encuentran de 2 ceros o de 3 ceros, que nosotros le decimos harina de fuerza. En el momento en el cual Roberto decidió decir, ¿cómo puedo hacer esto y que funcione? Y empezar a probar y hacer mezclas, ya creó totalmente
a un plato nuevo porque no es el que está en Basilicata, sino es el que está en Basilicate, que es la Basilicata que está en Argentina. Y es la forma de continuar el legado y de plasmarlo en algo propio. Lo que es la receta original, lleva lo que es harina, una harina de lo que es de grano duro. Acá en Argentina se complica conseguir esa harina, entonces se hace con semolín y agua. Simplemente es una receta muy, muy básica, no lleva ni huevo, como la receta que estamos acostumbrados nosotros a comer, que es la pasta casera, simplemente harina y agua. Esa es la, bueno, y sal. Esa es la receta original. Y bueno, y es la que pude llegar a armar, digamos, y llevarla, digamos, traerla para el concurso. Obviamente que uno, o sea, al cocinar lo que hacía mi abuela, o sea, no va a tener ese sabor que uno tiene de chico, pero sí, bueno, la idea era llevarlo o sea, a eso, digamos, a ese sabor. Pero sí, creo que lo logré. No le llamamos en casa a hacer. Se hacía más que nada se hacía para Navidad. Por una nacema para Navidad ni nada. Y ese día no olvidamos. Cuando tenemos ganas. Ese se hace porque es medio kilo de harina. Hay que poner 5 huevos. Lo batís un poquito y lo ponés en la masa. Lo único que hay que poner un poquitito de azúcar. Nada más que eso. Hay que trabajarlo muchísimo que viene a ser como los tallarines. Hay que recordar a mi mamá. Todo lo que hago. Trúfoles los hacía todos los años y a veces en mitad de año en el invierno, porque esto es más comida en invierno, como en Italia, no en verano. Así que 2 veces por año los hacía. De los platos que hoy pudimos disfrutar, degustar, son un poco lo que nos representa y son esta dinámica que existe entre los ingredientes que existen en nuestro país y en Italia. Y creo que hoy lo que vivimos acá, lo que probamos, son recetas creadas, recreadas, reinterpretadas por cada uno de los que las hicieron y que decidieron traerlas para compartirlas y que a su vez participaron de este proyecto, ¿no? De tu receta, tu cocina. Y esto es un poco Basilicate. Siempre per noi un orgoglio, una grande gioia stare vicini a tutti quelli che fanno cose importanti per la lucanità nel mondo. La società Pesco Paganetta è stata fondata nel 1909, quest'anno festeggeremo il 115 anniversario e c'è un'attività settimanale molto importante, sportiva, educativa, culturale. Le feste, le tradizioni, tra altre la festa di San Francesco di Paola che si farà nel mese di maggio e avremo la possibilità di rivedere altra volta con Cristina e con tutta la gente della regione Basilicata. Così che stiamo lavorando anche con il programma di radio Pesco Pagano Lanús, che già arriva al noveno anno consecutivo che va a tutto il mondo. Dalle 17 alle ore 19 Argentina, no? Che anche se ascolta molta gente d'Italia, in particolare di Pesco Pagano, con notizie di Basilicata, di Pesco Pagano di Lanús. Bueno, cominceremo la settimana prossima con tutte le attività di questo progetto meraviglioso come Basilicate. La nostra società è aperta a tutte. La tappa di Buenos Aires di Raccontando Basilicate si conclude qui, perlomeno come racconto, poi proseguirà nei prossimi mesi, ma appunto restate ovviamente collegati alle nostre pagine e ai nostri profili perché presto, a giorni, vi racconteremo quella in Uruguay, ovvero a Montevideo.